Arratsaldeon. A ver. Uy, ponemos la cámara. Así. Y en posición, un día más. Zue guztiokin, gaur. Martxoaren 17an, beste Urdaibaitik, beste emanaldi bat, zuzeneko emanaldi bat. Bueno, buenas tardes, o sea, a todos y a todas que habéis entrado ahora mismo en el directo, que sois un montón. Y hoy, un día, en este momento soleado, 13 grados, aunque al sol, bueno, casca bastante, ¿eh? Casca bastante. A ver, voy a colocar mejor la cámara, así para que por lo menos nos podamos ver así de frente. Que llega la primavera, hoy a la mañana, una pasada. Ha estado lloviendo, un sirimiri cerrado, una nube que se había metido, la Lambroa, que decíamos aquí, y no me acuerdo en galego cómo se decía, pero también tenía un nombre así bastante, bastante chulo. Bueno, buenas tardes a todos los que nos seguís. Mira, ahora mismo desde Arganda, desde Cataluña, desde Madrid, desde, bueno, Sestao, bueno, London, Andoain, Santurtzi, Allariz, Aupaxente. Bueno, Cáceres. Creo que se me escucha, ¿no? Porque yo creo que le he dado al micrófono. Espero que sí. A ver, voy a mover un poco así. Vale. No sé si. Venga, nos colocamos. Ya no sé si es para la derecha o para la izquierda. Perfecto, así sí. Y bueno, desde todos los sitios donde nos estáis siguiendo. Una pasada. ¿Y por qué digo que llega la primavera? Pues porque el día de hoy hemos visto, sé que el fin de semana se ha visto, pero el día de hoy hemos visto perfectamente una de las aves que nos anuncia la llegada de la primavera aquí. Y igual pensaréis, pues va, será la golondrina, será los aviones tapadores, bueno, también, ¿eh? Pero no. Una especie de anátida, un pato, y es la cerceta carretona, que ahora mismo la imagen que estamos viendo, he estado intentando buscarlas ahora, a ver dónde estaban, pero estas son cercetas comunes. Me voy a acercar para que veamos cómo es, que están justo debajo de la cámara. Esta es una parejita súper chula de cercetas comunes. El macho en la parte de abajo y la hembra, ahí le veis con su plumaje críptico, pero ya han llegado unas primas de ellas, ¿no? Estas en euskera son neguzertzetak. Neguzertzetak, que quiere decir cerceta de invierno. Y las que acaban de llegar ahora son las cercetas de verano, udazertzetak. Ha habido un trío, dos machos y una hembra, que os voy a enseñar las fotos aunque sea. Vamos a intentar encontrarlas en la marisma porque hace bien poco han estado aquí. Lo que pasa es que ahora he intentado buscarlas y no las he encontrado, pero puede ser que estén detrás de los juncos o durmiendo detrás de algunas plantas en un islote. Pero aquí veis. Chan. A ver. Espera, que tengo que mirar. Cerceta de estío, cerceta de verano, mira, axente, eskerrik asko. Estamos probando el sonido y a mí me está matando. Pero bueno, aguantaré, no sé cómo escucháis vosotros. Mira, Sergio nos dice en directo que ha estado en San Cristóbal y que les está viendo ahora mismo en San Cristóbal, o sea que quizás ahora mismo igual no las podemos ver aquí. Charrasclet, en catalán. Gracias, Pep. Estamos aquí. Oh, estoy con el sonido este. Espera, quizás. Pues que no me la puedo quitar, si no, no me escucho a mí mismo. Sí, no.
A ver, ahora yo escucho mejor, pero mal, andamos con el micrófono de la marisma un poco liados. Menos mal que está Vicente aquí de guardaespaldas, en control remoto, y anda moviendo un poco los mandos, porque ya sabéis que yo con estos dedos gordos no. Bueno, mientras estamos arreglando esto, un segundito. Yo ahora sí que escucho bien. Ahora no sé si vosotros y vosotras lo que estáis escuchando, pero... Bueno, nos han dicho también que parece como que alguien estuviera en el baño. Este agua es del viento. El viento que está al lado de... justo al lado del micrófono está... Bueno, el micrófono está al lado de la laguna. Entonces, este es el agua que rebota en la orilla, cerca de donde está el micrófono. Por eso es que se escucha este sonido de agua y de viento, sí. Creo que... A ver, sí, no sé, a ver, un segundo. Sí, venga, vamos a seguir. Y nos volvemos otra vez hasta esta pareja de cercetas. Súper chulas, intentaremos a ver si aquí hay más, porque según nos han dicho Sergio, vale, según nos ha dicho Sergio, está en San Cristóbal, en Busturia, y desde allí está observando ahora mismo las cercetas carretonas en el estuario. No sé si habrá más, quizás haya más, no tiene por qué aquí haber solo lo que es la laguna, pueden estar en otros sitios, ¿no? Entonces, mira, Sergio, no sé si puedes sacar una foto, ¿no? Pero si nos la podrías mandar, ¡buah! Sería un lujazo. Un lujazo. Buena tarde. También María Josep, un montón de gente que os estáis ahora mismo metiendo en el directo. Y nosotros aquí intentando arreglar algunas cosillas. Hay cosas que... Así, perfecto. Vale, bueno, las cercetas. Hoy, tema que iba a decir, porque claro, ya llega un ciclo más de migración. Nosotros, mirad, es gracioso, ¿no? Pero la gente pues cumple años el día que ha nacido, ¿no? Pues muchas veces nosotros los años los miramos un poco con las migraciones que llevamos, ¿no? Y normalmente pues las cercetas carretonas y las golondrinas son las que nos dicen que... ¡Tac! Ya ha pasado un año más. Entonces, pues tenemos una migración más. Una migración más. Y además os voy a decir que es el primer aniversario dentro de el día 19, creo que fue la primera emisión que hicimos. O sea que hoy podemos estar hablando del primer aniversario de estas retransmisiones que estamos haciendo desde aquí, desde Urdaibai, desde el Urdaibai Bird Center, desde la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Por lo que... Soriona de Nori, felicidades a todos y pues bueno, feliz aniversario, diríamos, ¿no? Sé que alguno de los que nos seguís, por ejemplo Iñaki, sí que lleva contabilizando y contando todas las emisiones que hemos hecho, que han sido un montón, yo creo que han sido cerca de 200 o más, no sé, ¿eh? Un montón de emisiones que empezamos con el confinamiento a realizarlas dos veces al día. A las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, que era una gozada, de verdad. Y luego, pues bueno, como no teníamos tampoco otra cosa que hacer, pues bueno, lo hacíamos. Pero ahora ya, pues poco a poco ya, con estas desescaladas, pues estamos saliendo un poco a una vez a la semana. Pero esperad que va a haber un montón de sorpresas. Y un montón de sorpresas que, bueno, dentro de poco, con la primavera, con todas las noticias buenas que nos trae, pues también van a venir para estos directos. Vamos a hacer sorpresas terribles, pero bueno, no os voy a adelantar nada. Por ahora, eso, feliz aniversario para todas y para todos nosotros.
Y aquí desde Lourdes Yoga Center, hoy también vamos a hacer una retransmisión que esta semana también ha tenido un montón de cosas, un montón de noticias nuevas que os voy a enseñar ahora en un momento. A ver si nos da tiempo a hacer tanto en euskera, hoy tanto en castellano como en euskera. Y Soriona Donari. Venga, empezamos. Aquí está. Estas dos cercetas, que es una preciosidad, Uda Cercheta, cerceta de estío, como decía Asiente, desde Galiza. A ver, me voy a poner en un segundo, a ver si puedo, que ya hoy he dicho, va, lo tengo que poner aquí, si esto va así, perfecto, porque tenemos aquí un listado de aves que es brutal, que os lo habéis currado, sobre todo algunos de vosotros y algunas de vosotros, del listado de aves con los nombres en castellano, en científico, en inglés, en galego, bueno, todavía faltan algunas cosas, ¿eh? En catalán, por supuesto, bueno, también hay nombres que en castúo los tenemos que meter, a ver, extremeños, venga, poned un poco las pilas. Y aquí un montón de nombres, y los he puesto ahora mismo, os los voy a compartir si queréis, para que los tengáis. Ahí va. Y listo, y lo que decía, mogollón de cosas que han pasado hoy, y quería mirar, a ver... A ver si puedo. Ay, no. Estreptopelia. Aquí. Un segundo. Perfecto. Vale, le estoy cogiendo el callo, La Charchette. Solo Charchette. Pero el Ana. Ay, jo, como nos han cambiado ahora un montón de nombres. A ver, voy a ordenar esto. Malamente. Cachis. Bueno, cuando aprenda esto, otro día miraremos. Seguiré con nuestras guías en catalán, con el PDF en galego, con mi cabeza en euskera y en castellano, y a poder ser en inglés. Y hoy, aquí, las cercetas comunes, que las podemos ver, pero que ya han llegado las cercetas carretonas. Vamos a intentar acercarnos. Bueno, vamos a dejar ahora un poquito todas estas aves que están aquí en el islote y vamos a hacer un recorrido rápido por si casualidad están las cercetas carretonas. Estas cercetas de verano para nosotros, Gargani en English, y a ver, vamos a repasar un poco lo que es la marisma, por si encontramos a esta nátida tan esperada por nosotros, la que nos marca las migraciones. Ay, 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 ay. Yo me voy a acercar a todos los patos que haya, porque ya os digo que hoy a la mañana ha sido una sorpresa el poder haber visto estas cercetas, que os voy a enseñar ahora, enseguida. Pero vamos a esperar un poco. A ver... Ando ahí con los mandos un poco liado, pero... Vale. Y os voy a enseñar... Esta no es una cerceta carretona, Esta es... No sé si es una ave real. Sí, tiene pinta que sí. Está ahí al lado del macho. Y ahora vamos a acercarnos al otro islote. Cerca de los cormoranes, donde hasta hace poco había... Perfecto, Felipe. Había hace poco una espátula también, solo que ahora mismo se ha ido. Bien, vamos a cotillear un poco entre las aves que hay aquí. Vemos aves reales, vemos los patos cuchara, algunas cercetas comunes, aves rabudos, más cercetas. Pero tienen pinta de cerceta de estío, de esas
Cercetas carretonas. Íñigo nos pregunta a ver si hemos visto más agujas. Fue el otro día una aguja que vimos aquí en el directo, además, el miércoles pasado, y más se han dejado de ver. Pero bueno, tranquilidad y paciencia, que ya llegarán, ¿eh? Ando repasando un poco lo que es toda la marisma para ver si... Mira, ahora mismo se acaba de ir el sol. Y mira, el sonido que se escucha, ese cri, 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 son las cercetas. Ahí las escucháis, ¿eh? Pero es la cerceta común. A ver, nos vamos a acercar. No, vemos un Ana de Silbón. Los archivos claros, más patos, cucharas y chistes que estamos haciendo con las agujas, las colinegras, que es como buscar una aguja en un pajar, pues sí. Pero vamos a acercarnos por si acaso, no vaya a ser que de repente, como hoy a la mañana, nos aparezcan las cercetas carretonas. Es una pasada el sonido en las cercetas, estáis escuchando ahora mismo en directo, aparte de las olas y del agua que se escucha. Una gozada. Vamos a acercarnos a donde han estado antes. A ver, a ver, a ver. Yo me voy a acercar a todo, ¿eh? Por si acaso. Nada, fochas. Y estamos en busca de las cercetas. Aunque, bueno, tenemos todas las de esperar que esas tres cercetas que se han acercado aquí estén ahora delante de los ojos de Sergio, que está en San Cristóbal. Me imagino que en el observatorio, observándolas. Y bueno, si las vemos bien, y si no, pues os voy a enseñar las fotitos que hemos podido sacar rápidamente. Tampoco son para enmarcar, pero bueno, pero por lo menos que nos dan la imagen de esas cercetas. Ahí. Ay, ay, ay. Me ha parecido que esta era una... No. Hay que verles un poco la ceja que tienen, una ceja blanca. Y me ha parecido, pero no. Pero bueno, os voy a enseñar cuál ha sido la que hemos visto hoy a la mañana. Que ha sido... Ha habido una imagen, de repente, a lo lejos. Y era esta imagen, que os voy a enseñar ahora. Ahí va. Y diréis, ¡buah! Allí, a lo lejos hemos sacado unas fotos de tres patos, que estaban bastante lejos, pero no era un pato cualquiera. Nos hemos acercado y ¡tachán! Ahí hemos visto esa lista superciliar, que se llama la ceja esa grande que tienen. Hemos visto esa lista superciliar de estos patos y hemos dicho ¡tate! Una de las, bueno, para nosotros uno de los patos más bonitos que hay, dos machos y una hembra, que ahora la vemos ahí un poco por detrás, que nos han aparecido aquí en la marisma. Fotos, la verdad, pues que tampoco son para dar constancia de que han estado, o sea. Pero para nosotros una ilusión terrible. Cerceta carretona, Uda Cercheta, Gargani. Cerceta de estío. Y en catalá, jo, a ver, un segundo. Ahora mismo os digo. Seguro que vais a ser más rápidos que yo, pero a ver si no es así. Ay, 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 aquí. El charrasclé. El charrasclé en catalá. Cerceta de estío. Uda Cercheta, cerceta de verano, cerceta carretona, Gargani. Pues nos comentan aquí en el chat, Beatriz nos comenta que nunca las ha visto, pues ahora es la época que están subiendo hacia el norte, y os voy a decir más, es uno de los patos, bueno, uno de los pocos, yo creo que, no sé si en nuestra fauna, aquí,
¿Hay alguna otra anátida como esta que sea transahariana, que pase el invierno en África? La mayoría de las anátidas que tenemos aquí son aves que son presaharianas, llegan a la península, pasan el invierno en la península y siguen hacia el norte. Pero en este caso la cerceta carretona es una especie que migra mucho más al sur y se dirige hacia África a pasar el invierno. Y ahora, estos días de mediados de marzo, pues como muchos de los de las aves migradoras, pues se acercan hasta nosotros, que me imagino que en el sur de la península, bueno, habrán llegado ya hace mucho tiempo, pero aquí acaban de llegar hoy mismo. No, bueno, miento. El fin de semana un amigo nuestro, Aitor Urrutia, nos mandó una imagen de una cerceta carretona hembra que cuesta un montón identificarla. Es una pasada vista aquí desde el observatorio de Orueta. O sea que la primera noticia la tuvimos, creo que fue sábado o domingo. Así es. Vale, os voy a enseñar ya alguna otra foto donde nos podemos acercar más a estas cercetas, que aquí veis los machos con esta lista superciliar súper chula, con este plumaje, aunque están lejos, ¿eh? O sea, las fotos están sacadas en el islote desde aquí, desde el Urdaibai Bird Center. La foto que nos mandaste, vamos, o sea, brutal. Yo la que estoy enseñándoos aquí, pero bueno, son especies que están aquí, que han llegado a la marisma y pues bueno, hemos sacado, aunque sea para documentarnos, dos machos y esta hembra que veis aquí, que son súper difíciles de identificar, sobre todo entre las cercetas comunes y las carretonas. Eso sí, los machos, fijaros, ¿eh? Aquí tenéis un macho de cerceta común, dormido, y este macho de cerceta carretona. No tienen absolutamente nada que ver. Arsen nos dice que la foto que ha subido que no es de Urdaibai. Ah, y a todos y a todas que ahora seguramente estéis en el directo, me imagino que la mayoría tenéis noticia de que tenemos un grupo de Telegram, que es Urdaibai Webcam. Pero para los que estéis escuchando y no sepáis de lo que estoy hablando, de los chats, pues os podéis unir también, si queréis, al grupo de Urdaibai Webcam, y ahí podéis compartir, pues bueno, las fotos que vayáis sacando, pues las dudas que tengáis, pues preguntas, y bueno, de todo, ¿eh? De aves y demás cosas, ¿eh? Porque aquí le damos un poco a todo, sobre todo a las aves y a las plumas, pero también a otro tipo de fauna, flora, entornos, lugares, bueno, de todo. Pues aquí, como podéis ver, esta cuadrillita de tres cercetas carretonas que nos han llegado hoy a la mañana, o las hemos visto hoy. Y esta otra foto también, más de cerca, y aquí ya se les ve a uno de los machos que se ha descubierto, y este trío. Nos comentan que están en el embalse Santillana. El embalse Santillana, me imagino que se trata de una zona que está en Madrid, hacia la sierra, ¿no? Cerca de Colmenar Viejo y por ahí. Me suena, nos han dicho ahora mismo en el chat que también están en el embalse Santillana. Un sitio que es una gozada, ¿eh? Si queréis observar aves, nosotros que somos más del norte, pues rabilargos, un millón de cigüeñas, y bueno, va. Un sitio que hay que ir, sí, sí, sí. Y bichitos varios, como el dos del reto, que tampoco tienen plumas a veces. Vale, bueno, pues habiendo ya comentado un poquito lo de la cerceta carretona, yo os digo la verdad, ¿eh? Voy a seguir intentando ver, a ver si siguen aquí, ¿eh? Porque para mí, bueno, pueden estar en Urdaibai, en el embalse de Santillana, sé que en Chingudi y en Playa Hondi también han aparecido una parejita, o dos por lo menos.
Pero aquí, mira, nos confirma Beatriz que sí, que el envase de Santillán está pasado con Menar Viejo. Un lugar que merece la pena ir, ¿eh? Y aquí estamos escuchando, bueno, herrerillos al fondo, ¿eh? Bueno, estamos escuchando. Ahí va, y las campanadas de Arteaga, que últimamente no las escuchábamos. Venga, vamos a pasar al directo. Y vamos a seguir mirando un poco este paisaje de hoy, ya totalmente primaveral, con estos trinos que se oyen al fondo, con todos estos robles que ya, mira, fijaros, es una gozada la diferencia de colores entre los robles, los sauces, algunos robles que están ya como más adelantados, las hojas más anaranjadas, más amarillentas, son las de un principio, y luego ya empiezan a ponerse verdes. Y va, vamos a ver unas imágenes preciosas, los sauces ya en flor, porque lo que vemos de los sauces, la gran mayoría son flores o amentos de los sauces, que las llaman también amentos. Aquí vemos también un cerezo que está florido, aquí en medio del bosque, y bueno, y como no, todo el paisaje que nos deja la campiña de Arteaga con estas nubes, que son una preciosidad. Hoy a la mañana ha aparecido totalmente nublado y con una llovizna fina. A ver, un segundo. Un segundo. Que ahora Vicente me está ayudando en algo. Creo que ya está. Y claro, como solo tenemos un ratón, pues a veces se nos mueve el ratón de un lado para otro. Creo que ya está. Vale. Y fijaros en estas nubes bajas y medias, pero un día precioso. No tiene nada de soso, ¿eh? Y os voy a presentar otra novedad. Uy. Que se me va el ratón. A ver, un segundo. Ay. Y aquí, mira, sorpresa. Que hace tiempo que no los habíais visto. Bueno, sí. Las visteis en el directo de uf. Un segundo. Que andamos peleándonos aquí, Vicente y yo, por el ratón. No sé lo que... A ver... ¿Qué? Ah, ya está, ya he encontrado el ratón. Vale. Aquí podéis ver a estas ovejas que hoy se les ven más tranquilas. Ya ayer mismo se les hizo la pedicura, que las tenían las patas, las pezuñas perfectas, no hubo que hacerles prácticamente nada. Eso sí, se les dio la botica o la medicina que se les suele dar, para sobre todo un antiparasitario. Y aquí están otra vez en la marisma, disfrutando de este día. Aquí lo tenéis a Dur, tan majo como siempre, mira, y detrás de una cerceta también que nos ha saludado. A este Adur, que es un cañero, y ahí rumiando y ayudándonos a mantener la marisma súper chula, y con un montón de aves. Estas ovejas lachas que tenemos aquí y que ya las conocéis desde hace un año, más o menos. Y seguimos escuchando cercetas, como ese grillo de cric, 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 cric. Esto del control remoto es una gozada, ¿eh? Y menos mal, ¿eh?, que está Vicente ahí detrás controlando, porque yo, ya os he dicho, con estos dedos aquí toco todos los botones que hay y la armo.
más cosas. Venga, a ver. Esta semana, en esta muna, ha empezado otra vez un amigo nuestro a pasear por el entorno. Bueno, lo hemos visto ya alguna vez, ¿eh? Pero estos días, casi prácticamente todos los días lo estamos viendo, y es ese zorro que hemos puesto hoy en la carátula de hoy. Un zorro chulísimo. Ahí va. Venga, os enseño la foto de este zorro, que es una verdadera preciosidad, que ahora mismo ya está cambiando de pelaje y cambiando todos los pelos, de todo ese tupido pelaje que ha tenido en invierno a uno un poco más ralo y más fino, que le va a salir ahora para verano y en primavera. Un zorro chulísimo, que ayer también os lo puse en la web, hoy en el Telegram. Este es el mismo, veis aquí que están cerca de una hembra de porrón. Es precioso. Y bueno, unas imágenes chulísimas que nos ha dejado este zorro durante esta semana. Y una pena, mira, mira qué bonito es. No es que no. Bueno, pues esta foto le tengo que agradecer a Ivonne Malasechevarría, que es un vecino de aquí de Arteaga, un chaval majísimo, 20 añitos, y bueno, un voluntario y amigo del centro que nos ayuda un montón. Un lujo. Y el otro día, pues coincidió aquí en el Urdaibai Center, cogió su cámara y se bajó a todo correr para poder sacarle la foto a este zorro. Se le ve sanote, sí. Hemos visto imágenes de zorros que nos habéis mandado, y zorros con un problema de sarna, seguramente. Y la verdad que es un problemón grande. Yo recuerdo hace años que una, no sé, a ver, al fin y al cabo la población de los animales, y sobre todo de así, de mamíferos y así, se suele controlar bastante, pues por plagas que le suelen llegar, ¿no? Por enfermedades y demás. Pues es como nos pasa a nosotros, ¿no? No vamos a decir con el COVID, ¿no? Pero la verdad que, aunque sea triste, pues suele hacer unas entresacas increíbles. Y con los zorros, uno de los problemas es el ácaro de la sarna, que suele hacer verdaderos estragos, ya que se contagian entre ellos, pero no solo entre ellos. La cosa es que muchas veces esa enfermedad les viene de otros animales, por ejemplo, de los perros domésticos, que pueden llegar a contagiar también a la fauna salvaje. Y ha habido años, serán quizás más de 20 años, que hubo una plaga de sarna que prácticamente hizo desaparecer la población de zorros de toda la zona. Yo me acuerdo que nosotros teníamos también perros en casa, incluso los perros habían cogido ese tipo de sarna. Y es una pena, ya que este ácaro, ese ácaro que se mete debajo de la piel, la sarna, que también nos afecta a nosotros, no sé si serán diferentes especies, me imagino que sí, a las que afectan a diferentes tipos de mamíferos, pero bueno, lo que hacen es que terminen los zorros sin pelo, se les queden calvas, pero llegan a perder prácticamente el pelo de prácticamente todo el cuerpo, dando una situación penosa que al final pues no pueden aguantar y pues terminan muriendo, ¿eh? La gran mayoría de ellos. Esperemos que aquí no llegue esa peste, esa sarna, y pues bueno, que sigan estos zorros tan preciosos como este de la foto que ha salido esta semana aquí en el Urdaibai Bird Center. Y bueno, zorro que yo siempre digo, de vez en cuando se acerca a mi gallinero, a casa, y pues bueno, últimamente nos ha acercado todas mis gallinas, y el gallo del reto del otro día, Caruso, siguen sanos y salvos, pues porque yo también les intento cuidar, ¿no? Pues otra de las actualidades de
hoy este precioso zorro que está prácticamente todos los días dándose paseos por la Muna. A ver si lo podemos ver algún día en directo en la cámara, que el año pasado sí que tuvimos opciones de poder verlo. Eso a raíz del zorro. Más cosas. A ver. Sí. A ver, hemos estado también durante toda la semana. A ver, me voy a aparecer otra vez. Bien. Hemos estado durante la semana también, pues, mandándonos las fotos por el Telegram, por el que os he dicho de Urdaibai Webcam. Y habéis mandado algunas fotos, creo que fue Mari Carmen, igual me estoy confundiendo, perdón si es así, sobre alguna una especie de ave que como que no se conocía y que no lo conocía y tal, y bueno, pues se trataba de tejedores que son unas especies de aves africanas que viven, viven en un montón de hábitats, ¿no? Pero sobre todo en carrizales y así, y bueno, y cerca de humedales y demás, y son aves preciosas. A ver si puedo enseñaros un segundo. A ver si puedo enseñaros. A ver, me voy a. Sí, a ver. Chachan. Voy a abrir una página. Un segundo, ¿eh? Para que veáis lo preciosos que son. Hay un montón de especies, ¿eh? Este no sé qué tipo de tejedor sería, pero son aves que están pasando ya desde África hacia la península ibérica y están. No vamos a decir como invasoras invadiendo, pero sí que se están extendiendo hacia el norte. Consecuencia de que nos estamos, la península ibérica se está africanizando. En lo que a clima se refiere y en lo que a temperaturas se refiere. Están pasando un montón de especies africanas hacia el norte. Vamos calentándonos poco a poco. El clima se va calentando y estas especies encuentran nichos nuevos en otras zonas de donde antes nunca hubieran estado. A ver si puedo enseñaros porque, joder, los plóceus, esas especies de aves, o sea, son súper bonitas. Y a ver, sí que es un lujo quizás el tenerlas. A ver, voy a hacerlo así. Si lo pongo aquí. Estoy trasteando un poco. Un segundo, ¿eh? Y es el blog de una persona que es un blog súper bonito. Se llama Desde Michajurdo. Desde Michajurdo. Y se ven estas preciosas aves. La voy a abrir para que podáis ver estas fotos de Atanasio Fernández, que las he visto y las voy a enseñar, porque de verdad merece la pena ver estas aves, estos tejedores que, aunque estén pasando de África hacia el norte, pues, va, menudo lujo. En este caso también tengo que decir que no son aves que se hayan utilizado para, ¿cómo os voy a decir? Ay, perdón, cachis la porra. Ah, se me ha ido. Bueno, se me ha ido. Ojo, quería enseñaros más, pero bueno, parece ser que. Pues no va a ser. No va a poder ser. No sé a qué le he tocado y se me ha movido todo. Bueno, pues en este caso, con los tejedores, parece ser que son aves que naturalmente, o sea, han subido lo que es a la península, han dado el salto del estrecho y se están ahora extendiendo, pues, por lo que es por toda Andalucía y por todo el sur peninsular. Hay un montón de especies, sobre todo yo conozco las del género Plóceus, que son estos, los obispos, estos amarillos que se ven, amarillos y negros, que son una verdadera pasada. Pero no son aves que se hayan escapado, o sea, son aves que naturalmente pues han subido hacia arriba, no como otras especies de aves como las cotorras, que esas ya son de escapadas, de aves enjauladas y de eso. A ver, nos están escribiendo aquí también, yo voy a seguir dando una vuelta aquí. Mira, ahora nos está comentando Joseba en el Telegram
sobre la sarna. A ver, que el Sarcoptes skyrei es el que nos afecta a nosotros, a los humanos. Es una especie de ácaro que bueno, a ver, que tampoco nos va a crear la muerte, ¿no? Pero que bueno, que es bastante molesto y que se puede curar con un tratamiento además dermatológico. Yo he conocido gente que ha tenido y no es además raro, o sea, pues a veces se dan brotes de sarna, incluso en nuestro entorno, aunque siempre pensemos que la sarna, por supuesto que es por mala higiene, etcétera, etcétera, pero luego es muy contagiosa al contacto. Me imagino que en este último año, que tan poco contacto tenemos, pues también habrán bajado los casos de sarna, ¿no? Me imagino, pero bueno, esa es la sarna del humano, pero en los zorros, según nos pone Joseba, la sarna llega a ser mortal y es el Sarcoptes canis, es otra especie de sarna, otra especie de ácaro. Eso es. Bueno, ahora escuchamos el agua y los perros. Y vamos a acercarnos. Me quiero acercar, a ver. No vaya a ser que estemos pasando de alto. No, aquí estos patos cucharas. Bueno, todavía tenemos que hacer el reto. ¡Uy, uy, uy, uy! Y va a ser enseguida el reto. Mira, hay... Nos manda Asten un montón de imágenes de esas aves, de los nidos que construyen esas aves, los tejedores, colonias de esos nidos. Algún día... Anades rabudos, ahora los que estamos viendo en imágenes, y con ganas de ver las carretonas, pero... Anades reales, que también son una gozada. Y venga, vamos a intentar la última vueltita. Nada, el islote vacío. Ah, no, ¿cómo vacío? Aquí hay algo. A ver, venga, vamos a acercarnos. Bueno, esta es la parejita de cercetas que todavía... sigue dormida y fijaros en el espejuelo de esta cerceta hembra, de cómo brilla ese color esmeralda brutal. Ahí veis, de estas cercetas. La cerceta común, ojo, no la carretona. Esta hembra, súper chula, mostrándonos su espejuelo. Y este macho, aquí también descansando, esta tarde de marzo. Perfecto, bueno. Y a ver, esta vez, ¿lo he puesto fácil? No, lo siguiente. Según estoy viendo, además, a ver, un segundo, voy a coger papel, boli y buena letra. ¡Guau! Porque hoy vamos a ver lo que vamos a sortear. Vais a flipar. A ver si os gusta. Vamos a sortear hoy esto que tengo en las manos. Es una reproducción, una lámina de los dibujos que hace una compañera nuestra, Rowan, la artista de la bolsa del chochín. Sí. Pues hoy he dicho, he estado hablando con ella y hemos dicho, ¡buah! Tenemos aquí unas miniaturas de los dibujos que son brutales. Voy a intentar, un segundo, voy a intentar buscar la foto original. Para que veáis, un segundo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. A ver. Un segundo, Dibujos. Estoy buscando en nuestro material gráfico, que es una pasada. Aquí está. Vale. Esta es. Perfecto. Vamos a darle aquí. Bueno, mira, pues
Os voy a enseñar este dibujo hecho por un artista que es Rowan. Y vamos a sortear una lámina encuadernada de este dibujo. Ahí va. Estos son unos huevos de ave fría y un pollito de ave fría dibujados por Rowan. Unas acuarelas preciosas que hace. No me digáis que no es un artista. Y además solemos estar comentando, ¿eh? Esto hay que hacer bolsas, hay que hacer un montón de cosas. No sé si camisetas, bueno, un montón de cosas con estas imágenes, o sea, con estos dibujos que no sé a vosotros, pero yo, para mí, a mí me encanta. Y me imagino que a vosotros y a vosotras también. Ba, gaur, sosketatuko dugu irudi hau. Eso es. O sea que, mira, este es el dibujo que veis, pero lo que vamos a sortear os voy a enseñar ahora, ¿vale? Venga, este es el dibujo original. Y vamos a sortear, ya que vosotros podéis ver, ay, a ver si me puedo acercar. Este es el cuadro que pude terminar. Bueno, no sé si se ve, ¿eh? Pero bueno, os habéis imaginado, ¿no? Bueno, esta etiqueta luego, ay, esta etiqueta que está aquí luego se quita, ¿eh? O sea, esto es del Urdaibai Center, pero este es uno de los dibujos que vamos a sortear. ¿Habrá videollamada? No sé, no sé si habéis ido a la peluquería o si os habéis puesto guapos y guapas. No sé si voy a poder hacer videollamada, si no, si puedo lo hago, pero nunca lo he hecho, ¿eh? O sea que, lo primero de todo, un segundo, voy a poner el reto. A ver, un segundo. Tan, tan, tan. Ahí. A ver si encuentro, ¿eh? Sí, aquí está. Bien, perfecto. Creo que el reto fue, si no me equivoco, un segundo. Sí. El reto fue este. Este que veis aquí. Y de verdad, guapo, no, guapísimo. Este animal que veis aquí, que según estáis viendo, ah, mira, mira, el rascón. El rascón se ha unido a nosotros. Este animal que es precioso y que lo encontré de repente. Pero primero, a ver, vamos a hacer una cosa. Un segundito. Me voy a acercar a la web para poder ver cuánta gente. Ay, no, tengo que salir de aquí. Inicio sesión. Siguiente. Ahora, estoy entrando en la web. Bueno, estoy entrando en el Osondo. En el correo electrónico. A ver. Y vamos a mirar cuánta gente nos escribís. Y luego ya pasamos. Todavía no digáis nada, ¿eh? Estoy aquí. A ver. Bien. Voy a apuntar todos. Hondo. Oso hondo. Lo he puesto súper fácil, majos. Espero no olvidaros a nadie. A ver. Venga. Un segundo, ¿eh? Que tengo los trabajos sin hacer. A ver, este arrontabat.
yo estoy apuntando con los nombres que estáis mandando. A ver. Un segundo. Vale. Bueno, y creo que el último. Vale, yo creo que con lo que he mirado. Perfecto. Y ahora, a ver. Bueno, ya hay varias gente que ha escrito al correo y están apuntados. Y ahora venga, 10 segundos y a decirnos de qué se trata este precioso animalillo que está aquí. Venga, va, grita Iru. Naidus venían. Venga, tiraos a la piscina, hombre. Buah, a ver si me da tiempo a escribir todo, ¿eh? Venga, ánimo, zueki idatzi, eta ez lotxarik euki zer izan daiteken esateko. Aquí nos dicen, venga. Uy, una cosa, es que igual nos estáis mandando también los nombres en latín, pero no me pongáis los nombres en latín porque no sé la especie que es. Si nos mandáis más o menos en general, bueno, no el género, sino de qué especie se trata, o sea, de qué especie no, de qué tipo de animal se trata, nos vale, o sea que no... No nos digáis, ¿vale? El género porque... Alacrán rojo. Bueno, nos estáis poniendo escorpión, pseudo escorpión, alacrán rojo. Bueno, nos habéis puesto también. Bueno. A ver, ¿qué más nos habéis puesto? Atemnus politus, que eso lo tengo que mirar, a ver qué es, pero voy a mirarlo ahora, ¿eh? No creáis que no lo voy a mirar. A ver. Atemnus politus. Perfecto. No está mal. Vale. Espero que no tenga sinónimos. Ahí. Está. A ver. Tiki, 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 tiki. Cangrejo de río americano. Casi. Así me gusta. Vale, bueno, yo creo que nos vamos a quedar más o menos en el tipo de animal que es. Y os voy a decir, habéis puesto desde alacranes ciegos, escorpiones ciegos, cangrejo americano, pseudoescorpiones, ácaro rojo, bueno, un poco de todo. Pues bueno, os voy a enseñar este animal tan chulo que hay aquí. Sí que es un pseudoescorpión. Es un animal del grupo de los arácnidos, o sea, no es un insecto, del grupo de los arácnidos, pequeñísimo, o sea, no tienen más de 2 centímetros, oye, perdón, 2 milímetros, por supuesto, los pseudoescorpiones, como os fijéis, no tienen aguijón.
Eso sí, tiene unas pinzas que están llenas de cerdas sensoriales para capturar su alimento favorito, que son, bueno, desde especies de insectos, de ácaros súper pequeños, de menos de un milímetro, de décimas de milímetro, de que normalmente se alimentan. Hay, bueno. Hay un montón de especies, son súper difíciles de encontrar. Las podemos encontrar en el bosque, en el suelo del bosque, en cuevas, o sea, que son específicas de cuevas, o sea, son una especie de fauna súper adaptada a hábitats bastante, bastante extremos, incluso en playas. Y este que veis aquí, os voy a enseñar más fotos. Mira, aquí vemos una ninfa de la misma especie. Aparecieron, por casualidad, pues el fin de semana pasado. Sí, mitad escorpión, mitad garrapata, tiene pinta. Pues aparecieron por casualidad en el gallinero de casa. Hoy, mira, hablando de zorros, el otro día con el gallo, pues Caruso y las gallinas, pues mira, removí un ponedero que tenía, que ya estaba bastante viejo, y cuando lo saqué fuera, empecé a desarmarlo. Y entre las tablas, ¡buah!, había un montón de pseudoescorpiones. Y tiene su razón. ¿Por qué? Pues porque en mi gallinero, como en otros muchos gallineros, pues también hay piojos de las gallinas. Y estos pseudoescorpiones me hacen un trabajo que flipáis. Se comen los piojos de las gallinas que están en los ponederos. Y bueno, pues ya os digo, ¿eh?, un trabajo increíble. Y esta, que es una ninfa, pues bueno, pues está un poco flacucha, ¿no? Pero si nos fijamos en otros especímenes, unos un poco más gorditos, este, fijaros, este se ha comido, bueno, no sé cuántos piojos de gallinas, y nos hacen un trabajo brutal. Estas especies que no tienen, ¿qué os voy a decir?, un milímetro, más o menos. Es más, yo, por mucho que me acerque, yo no les veo ojos. Aunque sí que los tienen, ¿eh?, pero pueden ser ciegos. Y para eso, si os fijáis, tienen un montón de cerdas en lo que son las pinzas. Pinzas o cerdas sensoriales que les recubren todas estas pinzas, sobre todo para detectar sus presas. Sus presas, que estamos hablando de animales de menos de, ¡buah!, muchísimo menos que un milímetro. Imaginaos si este ejemplar tiene un milímetro, lo que come, lo que puede tener. Fijaros, con estos queliceros, que tienen queliceros estas especies, alimentándose de esos piojos de las gallinas que están. ¡Qué buena! Es que ricasco, Axente. Mira, nos has mandado un catálogo de pseudoescorpiones de la península ibérica. Un lujo para poder conocer mejor a este tipo de fauna, que pasa súper desapercibida, ¿eh?, y que la tenemos súper cerca. A ver, llega la hora de la verdad. ¡Tin! Pues sois un montón los que habéis acertado. Aquí estáis. Y ahora, pues bueno, venga. A ver, tiqui, 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 tiqui. Mira, ya que Melanie, ¿nos podrías decir un número del Babi, Irula, 2, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, del 1 al 15? Del 1 al 15. A ver si puedes decirnos un número, Melanie. Espero, ¿eh? Y voy a ir preparando, uy, el móvil. Ahí está. Opa, Melanie, ¿nos puedes decir un número? Si no, pregunto a otro, ¿eh? Pero tranquila. Ok, el 12. A una raya.
coger el teléfono, a ver. ¡Ahí va! Mira, nos ha pasado. Nos ha pasado una agachadiza, así, diciéndonos hola, mientras estamos aquí con el reto. Amén. Orche, va, vamos a dejar enfocando. Y de paso, vamos a intentar hablar con la persona que ha ganado hoy. Bueno, este precioso cuadro. A ver, lo voy a poner. Este precioso cuadro de Rowan, pero en otro formato. En este formato. Pues esa persona voy a intentar llamar, ¿vale? Aunque no sé si estará, me cachis la porra. Bueno, yo lo intento, venga. A ver si puedo. Me voy a quitar los cascos, si no, no oigo ni cascajo. Ahí va. ¡Qué intriga! ¡Qué intriga! Y si no nos coge, pues quizás paso a otra persona. A ver, ahí va. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo era? Espera, tengo que pensar. Voy al Telegram. Voy aquí. Ahora me acuerdo que daba aquí. Buscar. Ahí. A ver. ¡Ah! No. Ay, espera, joder. Qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy. Un segundo, ¿eh? Que lo voy a conseguir. Si lo doy aquí. Ah, no, ya está, ya está. Joder, parezco tonto. Ya está, ya está. Encontrado. Segundo bat. Qué difícil es. Paciencia, paciencia, que yo soy así. Porra. ¡Ah! ¿Dónde está? Un segundo. Voy a buscar. Vale, aquí está. Vamos a llamar a ver qué pasa. Va, vi. Está ahí. Sí, a la que. Al que le ha tocado, le voy a guardar, ¿eh? Pero vamos a llamarle, a ver. Venga, hoy ni peluquería ni nada. Vamos a hacer llamada normal, a ver cómo sale. Porque videollamada, quizás sí. A ver, venga, videollamada. Vamos a hacer una llamada. Una pena. Pero bueno, a esta persona la ha tocado. Y he dicho antes que no sé seguro si va a poder conectarse, porque claro, creo que ha mandado por el correo de urdaibai@presenter.org, y
y seguramente si ha mandado por el correo es porque no lo está viendo. Pero, a ver, le vamos a guardar esa preciosidad de imagen de Ruben y se la voy a mandar. La persona que ha acertado ha sido Naya. Naya. Es el único nombre que tengo. Naya Acherkin, bai, zuri suertatu zaizu gaurko erronkaren oparia. Beraz, Naya zurea da. Beraz, bidaliko dizut, eta egin behar duzuna da urdaibai@bercenter.orgera berriz ere zure helbidea bidali, eta nik horrela korreoz bitaltzen dizu. Osea, estaba comentando que a Naya le digo que nos escriba a urdaibai@bercenter.org, que es el correo que ha mandado antes, y desde aquí le mandaremos el regalo, esta preciosidad de cuadro hecha por Robert. Naya con H. Que yo tengo mi hermana que se llama Naya, pero es sin H, entonces ella no es. Y si no sería Tongo, o sea que no. Naya con H. Naya, eso es. Entonces, Naya sorionak. Eta bueno, jarriko gara kontaktuan. Y pues ha sido una pena no poder hablar contigo, pues porque me imagino que estarás trabajando o estarás a otras cosas. Y prepararos. Siguiente reto. Esto ha sido fácil, ¿eh? Y ahora... venga, nos vamos a un reto... No es difícil. No es difícil. Tengo dos, pensando en dos, ¿eh? Pero venga, vamos a poner este. A ver si lo veo. Este. A ver qué os parece. Ahí va. Ahí os lo dejo. Y esto lo vais a acertar, ¿eh? Ya lo veis, ¿no? Súper fácil. Chan, tatachan. Venga, hace mucho tiempo que no habíamos puesto un pico. Y por el pico, y además este es un pico súper característico. ¡Buah! Esta vez vais a acertar un montón de gente. Os voy a pasar al Telegram. Venga, Telegram era pasatuko dut. Erronka hau. Ordua. Espero que no esté poniendo nada raro. Ahí va. Y esto lo vais a sacar en un pis-pas. A ver, que no hay muchos pájaros que tengan este pico. Solo hay una especie. Venga, todos a la pelo y todos a ponerse guapos para la semana que viene. No sé si tiene mocos, pero para mí no es moco, para mí es que se le ve de la narina un lado y sale al otro. Ánimo. Y os digo, está en esta guía. Y si no hay muchos, mira. Puede ser cualquiera de estos que veis aquí. Grande, pequeño, blanco, negro, de colorines, marrón, verde. No es de mi gallinero. Esta vez no. Ya ha sido ya el gallo, ha sido el pseudo escorpión. Y quizás haya más cosas también en el gallinero, ¿eh? Pero por ahora, ahí queda. Eta orain, sartuko naiz berriz ere zuzenekoan. Eta hemendik aurrera euskeraz. A todos los que habéis estado hasta ahora y a los que nos vayáis a dejar, pues hasta la semana que viene. Eta bestelan, venga, egingo dugu beste ordu laurdentxo bat edo
zuzeneko emanaldi bat ere euskeraz. Intermedio edo tartekoarekin ikusten dizuet. Hortxe da. Mikrofono aukidut kenduta, orain bai, esaten dugu naiz. Barkatu, ikutzen ditu gauzak eta gero ez dakizan egin. Ba hemen, martxoaren 17 honetan berriz ere, zuekin guztiokin, eta guazen, osteratxo bat egitena Urdaibaiko paduretatik, eta batez ere, hemen, gautegi sartegako oruetako urmaeletik, Urdaibai Bird Center, aurrean, eta ikusteko zer nolako udaberri giroa daukagun. Naiz eta egutegian orain inok udaberria iritsi ez izan, ingurura eta naturara iritsi da udaberria, eta ikusiko duzue zer nolako irudiak ikusi daitezken oraintxe momentuan gure zuzeneko kameratik. Bagoaz, mandoak hartu, seguarekin mugituko naiz, ona, segundo bat, jarriko ditut, bai, jarriko ditut gauzak behar den moduan, eta segundo bat gauzak konpondu beharra dauzkat, amen, bai, joan zait segundo bat itxaren behar dira zuen, hau moldatu arte, ja, behin botoiak ikutzen hasten naizenean hori da gertatzen dara, oso ondo. Orain, bai. Abentxe, jarriko dut hau. Eta, jetxiko dut. Ai, katxiz. Segundo bat. Ez, bai, ezin dut ikusi. Beraz, bale, jarraituko dugu zuzenekoarekin, eta begiratu.
Ni bai, ni monologa botatzen ditut isili-isilik, eta inor ez da enteratzen, baina, bueno, ni gustora gelditzen naiz, eh? Osea, benetan, eh? Eta fijatu zaitezte gaurko paisaia, eta gaurko, zelako paisajea, lehen ere komentatu dugu, dagoeneko, hemen dauzkagu gure ardiak, Agur eta konpainia, Carly, ametxe, ja, apatxa, konponduta, bueno, podologoaren lanak egin genituen atzo goizian, jarri ditugu guapa, guapa, eta guapo, guapo, eta askatu ditugu berriz ere, belardi izugarri honetan, eta beraiek jarri dira orentxe, laguntzen, belarra, behan mantentzen, eta hegaztiak ere erakartzen. Ze azken finean, ardiak eta etxabereak dauden lekuan, hegaztiak ere etortzen dira. Etxabereek, ardiek, erakartzen dituzte intsektuak, bai eurek egiten dituzten gorotzekin, bai gainean dituzten bestelako intsektu batzuekin, eta hegaztiak gustora asko egoten dira horrelako ganaduaren edo etxaberen artean. Amen. Usten dituzue. Gure ardiak. Adur ere, horti dago. Gainera, adur. Ai, latxa. Alberto, latxa. Latxa arrasakoak. Baina gertatzen da gauza bat. Galdetzen didate, aber, kumedun dauden. Ba, esango dut zuet gauzatxo bat. Ez. Hemen, adurrek gogotilo bat ipintzen du eta hortxe ibiltzen da. Baina atzo, begiratzen egon ginean, eta konpontzen ari ginela, beran apatxak eta fijatu ginean, adurrek, eta horrela, ez dauzkala barrabilak. Ez dakit, edo oso eskutatuta dituen, edo zer, baina uste dut, ez dela gai izango, kumedun jartzeko gure ardiak. Hori bai, lanean jarraitzeko eta beraikin gustora ibiltzeko, bueno, itzela. Baina ez dut uste, gure ardiak behintzat, kumedu geldituko diranik. Baina, bueno, lasai, ez dago arazorik. Arazotxo bat gutxiago guretzago. Zer ez delan, kumedu nazten direnean ardiak eta bildotzak izan beharrata, ba, izaten da nahiko lan estra, eta orain momentuan lanez gainezka gaude, lepo, eta bueno, guazen tranquili hartzela gauzak, eta disfrutatu dezatela ardiek sexuarekin, baina, bueno, modu seguru bat, eta hori da, kumedik edo izan gabe, behitu ze pozik ikusten diran, gure ardiak. Ze pozik eta osasuntxu. Eta adur, hamen dago, denen atzetik, eta ikusten duzu apurtxat, zikinago daola, eta dago ze, lehen gogunean komentatu nizuen nola txakur batekin iztiloak gontzinen. Eta hortxe, beltz-beltz abertu zen, ze hortxe bilizidean biribueltaka, hemen atzean gilditzen den ure ur kanal batetan, eta lokatzez bete eta abertu zen da, ikusten duzu ezelan, beste kolore bat daukan. Hori da. Hemen ardiak, eta ardien ardian, ahi zepena, bai, ontsa entzuten da. Entzuten da, baina urrun, ui, zaguan ekin, parkatuko didazule, baina nahi dut urbildu, a ber, iup, behitu. Hemen dago, belea, ur gazia edaten, gazi geza. Eta entzuten da, zelako oiuak egiten da esan, kanta, erreklamo aiten, belea. Oso hegazti azkarra. Inigok dinosku Inigo dinosku argazkiak, baina guztu direla argazkiak, ez da inigo?
Saiatuko naiz ikusten gure korreoan eta a ber se comenta tu dieta, bitu, eta atzetik txioak entzuten dira, eh? Urarekin batera txioak. Eta txilinportak. Segundo txobar, a ber. A ber, ikusten ditugun. Jo, ojala, ojala. Zertzeta, uda zertzetak ikusteko aukera badugu. Ze, hemen, bai, hemen ikusten dugu, baina hauek beitu. Elegantea benetan, baina hauek dira negu zertzetak. Bikote polit bat, beitu zelako izpilua daukaten, zelako kolore politak dituzten, arra eta emea, baina negu zertzetak. Come on till. Zaiatuko nahi ikusten, hori? Iristen dira, iristen dira, argazkia. Segundo ba. Ez. Hemen ez ditut ikusten, behitzat bidatuta ez. Zaiatuko nahi, ah, agian. A ber. Ui, 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 amendik botatzen, bidatzen ari dira. Bai, 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 behitu, ailegatu zait, Julene, bidalita, hemen, gurekin praktiketan dagoen, ornitologo gazte batek, San Cristobaletik, bost, uda, zertzeta, 5 zertzetas carretones que me manda Julen, desde San Cristobal. A ver, ona igotzen. A ver, a ver, a ver, suertea dagoen, saietuko nahi ikusten, a ver, ze niri telefonora, a ver, ailegatze zaizkit, orain, WhatsAppera ailegatu zait, bat, eta saietuko nahi gero ikusten, baina, guazen, saietera bat egiten, ea, hemen, paduran, berriz ere ikusten ditugun uda zertzetak. A ber. Hurbilduko gara irletara, lehen irletan egon dira. Ez, hemen, ahate bustaluzia, zertzeta arrunta, edo ze, uda zertzeta guretzako. Hemen txe ikusten dira kuliska zuriak, gamba berda, edo biluriko klaro, edo grisak. Katalanez, galegoz eta ingelesez. Eta espero dut, bai bai, Albertok esaten digu, telegramen, ba, ea beste egun batean ikusten ditugun, bere, eta nik uste dut baietz. Horrein dino, gara ez gaude, ontxe da garaia hurbiltzen hasteko, ne, uda zertzetak, eta jarraituko dugu. Basateak, kopeta zuria, basateak, diga, salto egingo dugu. Ai, ama. Salto edo, usten didana. Hemen, ahaten mokosa balak, urbildu baitxezen ona, eta ber sorpresarik dagoen. Basateak, lertxuna, a ber, a ber, urbildu manaiz urrun dauden hauetara. Zeba daude, mokosa gate, mokosa balak. Ez ba, hemen behintzat,
San Cris lo valerá Juan José Irene. Beste irlatxoan, sartuko gara. Hontxe, arratsaldeko 6:01. Ze Gautegi Sartegako Elizako erlojua minutu bat beratuago dabil. Eta, bueno, hemen, esango genuke, ez da, udazertzeta, baina, bai esango duke, txistu, gure laguna, hemen txeda da, behitu. Ahate txistu labian. Ontxe, belar jale agorratu ba, hau bere. Hortxe da bil, aber. Ikusiko dugu, txistu. Eta, zer, nola, da binen. Hortxe, guztan dugu. Eta, zaiatu gonaz, oso. Hortxe, oin bai. A ber. Modua bilatzen abil, WhatsApparekin ikusten duguna. Bai, hor dago txistu, bai, bai, bai. A ber, hau, 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 a ber. Uda negu zertzeta, baina ez uda zertzeta. Habera, gian, aurrerago, atzerago, nik uste dut, goizean hemen egon diranak. San Cristobalera, ies egin diutela. Baina bitu, zaiatu gure izan akusten San Cristobaleko irudiak, ze WhatsAppetik, a ber, geizten dituan ona, segundo txobat, WhatsApp web, ontsi ikusiko dugu, nola lortzen dadan, ontsi, oso dugu. Eta ontsi, zartuko dutu lan, torrela oso eta zaiatuko nahi zorein erakusten San Cristobalen dauden gura zertzeta zuzen, zuzen, zuzen hamen dago irudia jaitsiko dut segundo bat jaitsiko dut irudia ona oso urrun ateratako da, baina amentsi. Danon, disfruterako San Cristobaleko uda zertzetak, zuzen, zuzen, zuzenean, orantxe, gure lagun batek, Julen Santa Cristina, bidalitako irudia. Benetan, polita. Hortxe ikusten dira, bi eme eta iru ar. Ikusi, zelako, begiaren gainean zelako, marra zuria daukaten, oso egazti politak dira, eta hagin ikusten dara, nik esango neuke dela, ahate bokosa bat bat. Baina atzetik, bost uda zertzeta, orantxe. Negua, Afrikan pasatu ostean, iparrerantza urbiltzen ari diren, egaztiak. Beitu zelako horre daukagun, eh? Jendea banatuta denetik eta gure lagunak nola bidaltzen dizkiguten. Zuzen zuzenean argazkiak korantxe momentuan San Cristobaletik. Egunen batetan egin behar du horrelako multi zuzeneko bat, esango genuke, eta batzuk San Cristobaletik, beste batzuk hemendik, eta ikusteko zertzu gauza dauden. Baina bai, bai, oso, oso politak, uda zertzetak, amentxe, dan onorrian, gaur, orantxe momentuan, busturiko San Cristobaleko behatokitik. Jarraitu daigun, a ber,
jarraitu daigun gure zuzenekoarekin eta hortxe. Eta ja. Guazen ikustera nola dagoen arratsaldea. Laino potolo hauekin. Eta nola haizeak mikrofonoan uraren doinua eta haizearen doinua egiten duen, eh? Ez da egiten entzuten duzuen zuek, baina oso oso gogor joten oraintxe momentuan. Urbilduko gara kaixo esatera astero gure artean dagoen Ubarre Politoni. Bere trajeri politenarekin. Dios. Eta, amendi gutxira, joango zaizkigunak ipar alderuntz. Irrasti, benetan, eleganteak, eh? Nik badespada jarraitu urbiltzen. Hemen, betxu, istingorra, hortxe ikusten da, erdi-erdian, lepoa altxauta. Da, ja, honek ere, azkenekoak izango dira, eh? Abendi gutxira, ospa. Negu zertzeta, temoko zabalak, ze pena, zuzenean, hauek ikusi, ezin izatea. Hemen, hitz egiten ari dira, jendeak egiten dituen migrazioak, ez da, eta nik esango dizuet oso plan polita dela Hegaztien migrazioak jarraitzen bidaiak egitea. Orain gaur egun, daukagun egoera izan da, oso zaila bateri bestera ibiltzea, baina aholkatzen dizuet Hegaztiak erabiltzen dituzten lekuetatik bidaiatzea. Naiz eta izan Norvegiatik Tanzaniara, baina benetan merezi du, eh? Zer, Hegaztiak gelditzen diren lekuak, normalean dira oso leku erakargarriak ez bakarrik Hegaztientzako, eh? Baita ere, jendearentzako eta guretzako ere. Hau daukazue, Urdaibai, hor daukazuez, hainbat eremu natural, dauzkagunan hemen penintxulan, Europan eta Afrikan, pena merezi dutenak bizitatzia. Beraz, alba dozue, jarraitu. Hemen, Felipe ere hortxe, Fuenlabradako Felipe. Bai, bai. Eta migratzaileak hemen dauzkazuena. Kuliska zuria, behitu zelako kuadrilla, polita, oraintxe momentuan, arratsaldeko 6:10 Urdaibaiko padura hueta. Bueno, nik esatu Fuenlabradakoa dela, bizi Fuenlabrada bizi da. Baina izatez, Castellar de Santiago errikoa da, Felipe. Bai, bai. Hortxe, ikusten ditugu. Aber, kasualitatez. Eta ez. Eta, bueno, nik uste dut, dagoeneko ja, hemen ikusten ditugun, kuliska, zuri, andana politonekin, nik neuk, datorren asterarte esango dutzuet. Ondo jarraitu, hemendik aurrera prestegon, ze sorpresa pilo bat izango ditugu hemendik Urdaibaiko zentretik, eta ikusiko duzuet.
Flipatu egingo duzu, benetan, benetan. Mosu, ondi bat, gan hori, badezpada, jarriko dizuet berriz ere. Erronkaren irudia, eta erronka honekin, zer den asmatu beharreko erronka honekin, nik datorren astera arte esango deutzuet. Mosu haundi bat den hori.